Bienvenidos a Más Allá de las Tablas, Motores del Metal, obviamente. Hoy con la grata, no visita, venimos nosotros a visitarlos, a los muchachos de Neuquén, si mal no recuerdo. Che, ¿cuándo llegaron y cómo los trata la gente por acá? Llegamos el viernes a la mañana, viernes a las 8 de la mañana. Ah, tempranito. Tempranito, sí. Nos cambiaron el horario de vuelo una semana antes, así que llegamos temprano. Y nos venimos directamente por acá, hasta ahora lo estamos pasando bien. Bien, sí, sí, bien. Sufrimos un par de cosas para percances, pero bien, ¿no? Bien. Un buen trato, todo con espíritu. Buenísimo. Che, estamos hablando de Inducción Mental, banda de Neuquén. Cuéntenos un poquito, en principio, para mí, ¿de dónde viene el nombre? Sí, Dani, sería mejor vos que lo No, el nombre, la verdad que ya no recuerdo mucho cómo surgió, pero en un principio nos llamábamos Trash porque nada, salió una fecha, la primera fecha, no teníamos nombre y fue como, bueno, el estilo al que más se acercaba que hacíamos era Trash y no sé, listo, pusimos el nombre para ir a tocar. Ajá. Y después, bueno, che, vamos a pensar un nombre porque Trash como, no es un nombre, es como una banda. Y no sé, surgió Inducción Mental porque quedaba bien. Sí, sonaba lindo. Era como que por ahí, como que con nuestras letras o ideas, la música, por ahí tratar de inducir a la gente, por ejemplo. Alguna boludez así. Papá por ese lado. Sí, sí. Tampoco es que están. Han pensado el nombre. Sí. Che, mala mía, no los presenté en sociedad. Estaría bueno que arranque la presentación. ¿Su nombre, amigo? Pablo Saraulio, guitarra. Guitarra. Danilo Rojas, en batería. Bien, ¿y el amigo? Ricardo Lamparde, en guitarra también. Y tenemos una baja que no está ausente. Pigu Arcos, que está ahí tirado atrás. Está muy, muy ocupado. Sí, claro. Che, ¿y cómo están para tocar hoy en el Trabuil? Bien, afilados. Empezamos bastante afilados. Tenemos obviamente siempre algún contratiempo, ¿viste? Por trabajo de alguno, o hay que estar estudiando. Entonces por ahí se complica, pero venimos bien. Venimos con bastante ensayo. Aparte, a pesar de que esta formación está ya hace más de un año y medio, estuvimos hasta enero, no, en febrero no habíamos tocado juntos. O sea que este año recién empezamos a tocar juntos, llevamos ya un poco más de rodaje. Y eso se nota. Que cuando se fue Rolly entró Pablo. Entró Pablo, exactamente. Bien, bien, bien. Por ahí. ¿Qué estaba cuando estaban por grabar? Cuando Rolly se fue, sí, no estaban todavía. Recién empezamos a hacer el primer tema. Uh-huh. Pero ya estábamos pensando en grabar, ya estábamos con la idea. Y bueno, ahí Rolly nos dijo que no iba a poder, pero bueno, temas personales. Cambio de sexo. Y Pablo, ¿cómo? Eso nos pasa a todos. Sí. Pablo, ¿cómo llegaste a la banda? Me llaman, básicamente ya los conozco hace años a los chicos. ¿Te acoplaste bien al funcionamiento? Sí, ¿le metiste tu granito de arena? ¿Eh? ¿Le metiste tu porción? Sí, creería que sí. Igual se va a ir viendo con el tiempo eso. ¿Seguro? O sea, porque ya llegué y ya algunas cosas estaban medio armadas, entonces yo también tranquilo, no ayudé un poco y salió básicamente el DP. Sí, cuando nosotros lo llamamos a Pablo, esperábamos eso, esperábamos que él llegue y pueda. Ya esté habilitado para poner su parte, digamos, o sea, aportar como un cuarto integrante, como la parte que se había, tanto como la parte que se había ido. Bien. Entonces lo dejamos también, que él haga lo que le pareciera. Estaban armados ya casi un tema o en una parte de otra. Había una maqueta, un bosquejo, ya había. Claro. Ya había una idea, pero él llegó y tenía una idea propia ya y la llevamos, la armamos y salió. Salió bien. Sí, salió bien, salió bien. ¿Este sería el cuarto material? Cuarto material de estudio, sí. Bien. ¿Hace cuánto está la banda en cuestión de tiempo, años? Y 8 años, hace 2010. No, pero bastante bien, ¿eh? Ya cuatro. Sí, 2010. ¿Cuatro discos? 2010, después tuvimos. Yo estoy hace ya 6 años. O sea, en 6 años hubo un cambio de integrante, nomás que fue el Rolly, entró Pablo. Así que prácticamente no se nota tanto la diferencia. No fue un gran. O sea, hubo un cambio, obviamente, pero. Él entró en una banda ya armada. Claro. Eso se nota, ya estábamos todos acomodados. Entonces fue mucho más fácil, no hubo atraso prácticamente esta vez. Siempre cambiaba un integrante,
se tiene que aprender los temas, se tiene que acostumbrar a esto, aquello, con él no hubo casi tanto. Está bueno porque te evita tiempos. Sí, no, al contrario, él entró y empezó a aportar, o sea que estuvo... Suma. Sí. Seguro. Sí. Che, para quien no conoce, intuición mental, ¿para qué lado va en cuanto al estilo musical, digamos, si quiere, qué género? Obviamente trasero, pero tiene un poquito de tintes ditty, si quiere. Ustedes dirán, son los... En algunos temas, capaz. En realidad, siempre que lo que dicen los chicos, hacemos prácticamente lo que queremos, o sea, si nos gusta, como que lo hacemos directamente. Y no se encasilla tanto en el trash. Ajá. Es trash, pero no es tan capaz. Bien. Sí, bueno. No es una banda cliché. O sea, tratamos de no caer en eso, no caer en el estilo encasillado trash, o sea, todos los recursos siempre iguales. O sea, el último disco creo que tiene un poquito de speed, igual puede ser. Claro, este disco, por ejemplo, tiene un tema que parece speed metal, que no teníamos algo así, creo que no lo teníamos. Tiene otro tema que justamente es el que hizo Pablo, que nada que ver con los otros, ahí se nota la diferencia. No parece un tema nuestro. Mira. Principalmente cuando vos los tocás, estás acostumbrado a saber lo que hiciste vos, lo que hicieron tus compañeros, y viene viene un integrante nuevo, notas la diferencia. Realmente. ¿Hay una selección más? Sí, hay otra cosa, sí, distinta. Bien, buenísimo. Che, ¿y en el futuro qué depara? Por ahora teníamos confirmadas dos fechas, una se cayó con Climatic Terra, Cipolletti. Y ahora lo que estamos viendo, alguna que otra fecha, pero está complicado. Lo que sí tenemos es, vamos a telonear junto con Tóxica a los hermanos Caballero. En Plotier. Sí, señor, excelente. Vale, por ahora en Plotier, no sé si lo van a cambiar a un lugar más grande, pero por ahora en Plotier. O sea que es lo próximo que tenemos en vista con mucha expectativa. Sí, está bueno. Sí, igual son de recorrer bastante, ¿no? Estuvieron en bastantes lugares. Cuéntenos un poquito, creo que estuvieron en Sudamérica, anduvieron por ahí por. Sí, en Colombia, Perú, por ahí, ¿no? Sí, desde que yo entré, sinceramente, siempre. Creo que siempre la banda le fue mejor afuera que en nuestra zona, digamos, por un tema de que también hay más salida. Entonces siempre nos acostumbramos a tocar más afuera de Neuquén. Empezamos con La Cordillera, Bolsón, San Martín, y después ya metimos una gira sudamericana en 2013, que hicimos Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Después ya, bueno, nos dedicamos a hacer el otro disco, pero siempre nos fue mejor afuera, sinceramente. Está bueno. Nos gusta viajar. Está bueno. Ahora este año pudimos ir a Chile, ya directamente. Pudimos agregar un país más a la lista. Y ahora en Comodoro, que no habíamos llegado tan al sur nosotros. Esto es lo más, el punto más extremo en el sur. Sí, lo más austral que hemos tenido, sí. Bueno, esperemos que esté a la altura de las expectativas. No, se va a poner esta noche. Con el tema este de las fechas, ¿qué tal fue la Argentina, Trash Metal? ¿Estuvieron ahí igual? Sí, creo. Claro. Adelante, por favor. Sí, tuvo cosas buenas y malas. No, cuente, justamente por eso, porque algo había escuchado. Pero bueno, siempre está bueno poder llevar lo que nosotros hacemos a todas las partes que sea posible digamos que si a la gente le gusta, muchísimo mejor. Así que encontrarte en otros lugares así, gente por ahí, algunos conocidos, otros que conoces ahí en el momento, y que bueno, que te digan que te gustó, que está bueno lo que haces, bueno, o que conozcas tu trabajo ya previo, claro, es bueno, sí. Okay. Con respecto, no sé si ibas a hablar de la fecha. De esta fecha, la está tirando afuera, no se quiere acercarlo. No se quiere acercarlo, bueno. ¿Qué pasa? Que digo yo las cosas malas. La fecha en sí, o sea, está bueno. Siempre un festival está bueno, un festival del estilo. Encima tocamos con una bandaza, por ejemplo, como es Carnero, que volvió a tocar con ellos en Cipolletti este año. Así que, bien. En ese sentido, bien. Pero bueno, viste, qué sé yo. Nosotros somos una banda del interior. Ir a la gran ciudad es todo un tema, ¿viste? O sea, está muy sectorizado encima, ¿no? Y sí, allá es distinto. La escena allá de entrada es distinta. Está dividida en cierto sentido, por estilos. Claro, por acá el trayecto, sí, por acá el... Exactamente, sí. Entonces, en ese sentido ya es raro. Y después, bueno, de que obviamente, sos del interior. Por más que nosotros
No habíamos tocado en Capital, pero habíamos tocado en Moreno, muy cerca, y ya conocíamos más o menos cómo venía la mano. Siempre se nota, ¿viste? Cuando sos del interior se nota el trato. Te hacen una diferencia. Sí, te hacen una diferencia. Cuesta, no es lo mismo venir a tocar a Comodoro, capaz que los pibes que te van a ver tienen otra expectativa. Te ven como una banda que viene a visitarlos a ellos. Pero es así. Es claro, el tema es que cuando vas a Buenos Aires, eso es una banda que... una de las tantas bandas que va a rendir examen prácticamente. Ah, mira. O sea, yo lo siento así. Vos vas a Buenos Aires, es como que te miran a ver si aprobás o no aprobás. Por ejemplo, en Moreno la primera vez nos pasó eso, y por suerte aprobamos bien, a la gente le gustó mucho, mucho. Después, bueno, en Argentina Trash Metal, lo que pasa es que también tocábamos con desventaja, y o sea, Carneros son locales, ya tienen, claro, más años, eso, pero igual nos fue bien. Yo al menos sentí que nos fue bien en ese sentido, nos fue bien en lo musical, pero respecto a la banda nos fue bien. Bien, igual es un poquito más en lo que sería el currículum, ¿no? Sí, obvio, suma, siempre. No es lo mismo haber tocado en toda la Argentina y nunca haber, que te haya ido bien nunca en Buenos Aires, a haber ido dos veces y por lo menos salir con la frente en alto, ¿viste? No haber sido un mamarracho. Eso es importante, siempre. Nunca les pasó eso, ¿no? Tener una fecha que donde decís, ¿a qué venimos? No hubiésemos venido nunca. No sé. Y ha pasado un poco. Sin dar el nombre, ¿no? Digamos, en dónde fueron, pero digo, les ha pasado una vez. No, ha remontado la fecha. Claro, nunca nos pasó en el. Porque ahora, bueno, nosotros al menos creo, no sé si nunca lo hablamos, pero creo que coincidimos en que lo que no se negocia por ahí para nosotros es la actitud. Nosotros vamos a tratar lo que sea, como sea, haciendo a los porrazos o lo que sea, pero tratando de hacer lo mejor. Entonces, aunque suene mal las cosas, aunque no estemos de todo afilados, lo que sea, siempre vamos a tratar de poner la actitud. Y hay fechas en que nos ha ido mal en otro sentido, pero no en ese nunca. Ah, bueno, bien. Las hemos remontado, como decía él, las hemos remontado por eso. Nos ha pasado de llegar y que organizadores no hayan organizado, y a tener que organizar en el momento y cosas así, y igual las hemos remontado, por suerte. Yo creo que tiene que ver con la actitud nuestra también, más que arriba del escenario, abajo, o sea... Igual suma experiencia, ¿no? Sí, lógico. Aparte que la gente yo creo que valora cuando vos la tenés en consideración. Si vos llegás a un lugar y te llevas bien con la gente, no sos una estrellita, la gente eso después también te lo devuelve. Claro, eso sí. Vos vas a tocar, te lo devuelve. Vos vas a ver que están cerca del escenario, vos vas a ver que te van a prestar atención. Eso yo creo que siempre lo hemos logrado, para mí al menos. Está bueno eso, la actitud. Che, en cuanto hablamos de lugares, ¿cómo está la escena en Neuquén? Y está bien con la que es bandas internacionales, está llegando muchísimo. Claro, sí. Acer, que también viene acá. Sí, correcto. Bueno, Cabalera, Destruction, que es este mes, el 30 de septiembre. Sí, creo que sí. Por ahí están llegando muchas bandas afuera, eso está buenísimo. También va Militia con Devastación. Sí, no es internacional, pero ya van afuera. Y eso está bueno, eso hace que crezca un montón la escena. ¿Y la parte de under? Por otro lado, está ese tema que es el tema de los lugares. No hay lugares, y los lugares que hay son como para bandas internacionales que pueden, o no nacionales, pero grandes, que pueden hacer esos alquileres de lugares. Ajá. No hay espacios como para una banda que llene 150 personas, por lo menos. Entonces, no hay tanto lugar, o sea, hay lugares como para 300, para 500, para 1000. Sí, ese es nuestro promedio, digamos, o sea, 100 personas es lo que con nosotros eso nos sentimos aprobados. Y para una banda así como nosotros no hay lugar casi. Ahora conseguí un teatro que es un teatro para hacer teatro, básicamente. Ajá. Lo habilitaron de vuelta para bandas, así que pudimos presentar el EP ahí, de este año. Ah, bien. Pero sí, hay pocos lugares. Sí, pocos lugares. Pero en cuanto a la cantidad de bandas, ¿emergen bandas? ¿Hay chicos tocando como...? Lo que pasa es que al haber menos lugares, las bandas empiezan a caer también. Porque si vos ensayás todo un año para no poder tocar nunca, te frustrás. Claro, te sí, sí. Tocar. Entonces eso limita un poco la escena. Cuando yo entré con ellos, por ejemplo, íbamos a recitarles todos los fines de semana o fin de semana por medio. Había siempre fechas. Había veces que había tres fechas el mismo fin de semana. O sea, se pisaban las fechas entre los organizadores. Y hoy por hoy cuesta encontrar una fecha. Entonces eso te ayuda. Si vos tenés una posibilidad una vez o dos veces por mes de que te inviten o de estar ahí para ver si puedes tocar,
Tenemos ganas de ensayar, tenemos ganas de darle manija. Si no hay lugar, se complica mucho. Y como consecuencia trae esto. Obvio, sí, trae... Por ejemplo, hay muchas bandas que se han separado después de eso y no han surgido la misma cantidad de las que se separaron. Hay bandas, hay muchas bandas, pero hace 6, 7 años estaba lleno de bandas. Lleno, y había muchos estilos modernos estaban surgiendo en lo que es el Alto Valle, ¿no? Neuquén, Centenario, Plotier, Cipolletti, hasta Roca, digamos. Ah. Esto es un radio de 50, 60 kilómetros y había de todo. Y de golpe, bueno, se empezaron a separar porque ya no hay las mismas opciones que hace 6, 7 años. Los municipios se han dedicado a cerrar todos los espacios. Está complicado, por sí, eso. Sí. En ese sentido está complicado. Y es casi a nivel nacional eso, porque lo vamos escuchando en distintos lugares. Acá por suerte ya pasó esa época, pues la pasamos igual. Y ahora tenemos un poquito más de lugares para hacer ruido. Claro, acá por ejemplo tienen uno o dos lugares que yo sé que siempre hacen fechas. Claro. En Neuquén, que es la capital del Alto Valle, digamos la ciudad central, no tiene uno, dos y nada más. Las otras ciudades, Centenario, donde somos nosotros, no tiene ningún lugar. Había uno, no está más. Plotier, que ahora es el tiene ese, pero es de los de, va a tocar Cabalera, claro. O sea, pero el fin de semana que viene toca Vino a Palma, y así, y es un boliche, básicamente. Uh-huh. Pero... Y es, aparte es para 800 personas. No van a tocar en lugar de 800 personas, pero hasta 100. Olvídate. También. Se entiende. Y aparte que al estar en Plotier, como al estar en Centenario, la gente de Neuquén, donde está la gran masa de público, no se mueve mucho de su ciudad. Cuesta que la gente de Neuquén te vaya a Plotier, que te vaya a Cipolletti. Mirá vos. También bueno, ojalá que se le pueda pagar un cambio de eso. Porque está bueno, no se maten así las bandas. Porque quiera o no, estás matando la música. Pero bueno, esto ya es para largo, porque eso depende del gobierno, depende del municipio, un quilombo. Volvamos a la banda, volvamos a Inducción Mental, que toca esta noche acá en Comodoro. Decían que es la parte más lejana en el sur donde van a tocar, así que les deseamos todos los éxitos. Y en cuanto a material, sabemos, sacaron el EP. ¿Hay idea de hacer algo más, obviamente hablando de grabar, no? Prontamente. No sé, yo no lo había hablado con ellos, pero yo estaba pensando en eso, o sea, al menos... Charlémoslo ahora. Yo tengo ganas también, ¿qué te parece? Sí. Sí, había hablado con el bajista la otra vez, con él nos vemos todos los días. Y estábamos viendo, decíamos, sí, podría ser para grabar el año que viene, el principio del año que viene, o empezar a componer al menos. Lo que pasa es que, claro, primero tenemos que terminar con los compromisos que tenemos ahora. Claro. Comodoro, Cabalera, bueno, las otras fechas se cayeron. Pero una vez que hayamos terminado con esto, vamos a ver, yo calculo que sí. Ideas yo creo que hay, porque usamos cuatro ideas para el último EP. O sea, algo nos tiene que quedar, no puede ser que no nos quede nada. No te digo que vamos a hacer un disco de 12 temas, pero seguramente algo se tiene que caer, por lo menos. No, está bien, algo tiene que salir. Hablando de eso, el tema de estas recorridas que hacen, ¿no? de irse afuera del país, recorrer por el interior, en esos trayectos, ¿les nacen ideas musicales? Ya en particular, cada uno responder a lo suyo. Y a veces... Porque por ahí ver tanto ruido, tanto recital, una banda, la otra, no es que la vas a tocar, pero güey, si mira qué interesante o... No, lo que pasa es que a mí llegamos ayer y tenía ganas de tocar la guitarra, ¿viste? Para volver un rato. Seguro. Y eso es el mejor momento para tirar algunos riffs, ¿viste? Y ir surgiendo ideas y probando y tenerlo cerca, porque nos vemos en los ensayos y después es medio complicado porque vivimos lejos. Ajá. Así que ese es un buen momento, pero generalmente, ¿viste? Estamos sin las cosas a veces. O estamos sin los amplificadores, entonces no tenemos donde enchufar. Traer una notebook para escuchar ahí tampoco se nos complica con el tema del avión esta vez. Atrás vivimos por Chile y la verdad que estuvimos recorriendo a último momento, teníamos que tomar el colectivo con la guitarra, la pedalera, la mochila, el bolso, todo, y fue un kilómetro. Entonces, claro, como te que... No tenés ni espacio para llevar cosas así, ¿no? Pero te dan ganas, entonces volvés, yo seguro vuelo mañana y me voy a querer tocar un rato, ¿viste? Volver un rato. Y esta noche tengo ganas de tocar también. ¿Estás manija para la noche? Sí. Está bueno que vengan con ganas, loco. Está peor la actitud. Bueno, no sé si por ahí quieren encontrarlo con la gente, como para ir ya liberándolo, sabemos que tienen compromisos, hay una comida todavía, sí. Después hay que hacer la prueba de ensayo seguramente. Sí, vamos. Así que lo vamos a liberar un poquito. No sé si quieren hacer un agradecimiento, algo en especial, lo que ustedes quieran. El aire es suyo. Y agradecerle principalmente a los organizadores, que son los que nos
nos dieron esta posibilidad que ya la veníamos viendo hace, no sé, 3 años, 4, y no se daba por esto, no se daba por aquello. Hoy se dio y pusieron todo lo que tuvieron que poner, pusieron logística, nos ayudaron todo lo que nos podían ayudar. En eso no tenemos quejas, ¿no? El trato ha sido muy bueno, no hay reproche. Vamos a ver hoy cómo se termina todo. Sabemos que hay un sonido buenísimo, que se pusieron en serio, sí. El lugar está buenísimo. Así que en ese sentido yo agradecer a la organización, agradecerle. Nos dieron una casa para estar, o sea, nos dijeron tomen, estén. No, nadie nos puso un límite, nadie, no, nada. Así que muy bien. Nos dejaron estar nosotros, imagínate. Claro. No, agradecerle a ustedes también por habernos contactado para poder hacer la entrevista. No pudimos hacerla telefónicamente. Sí, hubo un problemita, pero bueno, cosas que pasan. Pero bueno, ya está. Hoy salió, así que gracias. Sí, gracias a toda la organización también, a ustedes también. Che, vos sabés que me quedé pensando, ¿cómo hacen con tanto, con el recorrido, no? La familia, ¿cómo es el tema? ¿Cómo nos aguantan? No nos aguantan. Qué hay otro tema, ya. Ese tema nos motiva a que sacamos. Vayan, corran. Pero no. Pero reaguante igual. Sí, en mi caso, yo vivo con mi familia, o sea, vivo con mis viejos todavía, así que no hay problema, ¿viste? Ajá. Me manejo así, no hay tanto drama. Bueno, en el caso de ninguno de los cuatro, justamente, ninguno de los cuatro que vive solo, es lo que le pasó a mi tigre, a Rory, antes que surgieron otras responsabilidades, familia. Claro. Entonces, cuando salen esas responsabilidades que son realmente importantes, es cuando las que te limitan. Capaz que por eso también uno no tiene esas responsabilidades. Claro, le da prioridad a esto. Me pasa eso al menos. Claro, sí, mi familia me reacompaña, la de todos. O sea, está bien, porque hay que ir a buscar tal cosa porque el sábado tocamos y capaz que mi viejo te hace el aguante, viste, como para buscar los equipos, nos va a buscar. Así que sí, estamos bien. Nunca nadie nunca nadie me reprochó nada. Creo que a ninguno, nunca nos reprocharon, ¿no? Nadie te dice, que te va o no. En ese sentido, sí, ahí está el agradecimiento. Sí. Claro. Sí. En ese sentido, sí, siempre nos han apoyado, así que agradecido. ¿Sí? Bueno, Danilo, ¿algunas palabras que te veo callado? No, pero es así. Lo vamos a hacer. Primer plano que lo de Danilo. Vos lo querías llamar a él. La entrevista que van a tener va a ser hermosa. ¿Algún agradecimiento especial? Y ya cerramos, dale. Todo tuyo. Lo mismo, gracias a ustedes, gracias a. La organización y bueno, la gente que nos va a ir a apoyar hoy. Así que no, esperemos tener una buena noche. Sí, olvidate. Estar a la altura. Sí, sí. De cumplir con las expectativas de la gente. Que la noche ya no. Sí, porque te ponen presión. Nos exigían. Te pone presión, o sea, te trae, te pone aquello, te pone. Te pone la barata. Sí, te pone la barata, tenés que devolver lo mismo. Así que esperemos estar a la altura. Sí, no hay duda, no creo que le agarren tanto chiste, además conocemos el material de Intuición Mental. Bueno, para cerrar, como siempre, agradecimiento al amigo Leo Aurelio, que es la otra parte que hace esto posible. Y obviamente, gracias a ustedes, al muchacho que está ocupado ahora también. Ahí se está bañando. Sí. Se escucha el agüita. Revivió, sí. Así que está reviviendo. Gracias y bueno, los mejores éxitos, tanto como para hoy en la noche y como para todo lo que venga, que Intuición siga sonando. Che. Muchas gracias, igualmente. Esto fue Más Allá de las Tablas, Motores del Metal, Inducción Mental. Yeah.
Muchas gracias.